por live streaming. Ah, pero mira, me estoy escuchando yo ahí, eso. Veamos si la gente que está televisando, señores, perdón, hemos tenido unas pruebas técnicas, unos problemas técnicos, estamos experimentando, porque no estamos en el, Estudios televisivos. en nuestros headquarters televisivos, así que estamos experimentando unos problemas en vivo de audio que estamos intentando resolver en estos momentos. Ya, Veamos exacto. si la gente. Ahí estamos escuchando que el sonido está siendo transmitido. Hola, ¿qué tal todos? Estamos dentro de nuestra cabina y transmitiendo aquí en vivo, pero estamos viendo que tenemos unos problemas técnicos en estos momentos. Así que el que está sintonizando, quédese por ahí para ver cómo resolvemos estos problemas técnicos de una forma que podamos continuar el show. Pero que es un show en vivo, señores. Estamos viendo ahora mismo lo que pasa en un show en vivo. Tengo por aquí en los controles a nada más nada menos que a Leo Maris. Está aquí colaborando el día de hoy. Y veo que no tenemos un row speaker. Y No me vamos a escucho. ver. Háblame, dime algo, Leo Maris. Dime, ¿cómo? Hola, 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 ¿ya me escuchas? No, todavía no. Todavía no estamos Todavía. percibiendo lo que es el audio. Déjame ver cómo ¿Tú sí te volver. escuchas? Yo sí te escucho, Leomari. Nuestros televidentes son los que no tienen la capacidad de ahora mismo poder escucharte. Poder escuchar. Porque. Pero sigamos la conversación porque necesito que hables para poder ver si el audio tuyo se proyecta. O sea que es Pues una. sí, porque si no, nunca lo vamos a dar cuenta. Para el que está televisando ahora mismo, dirán que estoy loco, que estoy hablando conmigo mismo, pero créeme, Hablando sola. tengo a mi co-host ahora mismo aquí presente, que está. Todos están pruebas técnicas. Estamos teniendo unos problemas técnicos. Así que quédese ahí sintonizado, que volveremos con ustedes en un momento. No se bañen, por favor. Sí, como decíamos, continuamos teniendo unos problemas técnicos aquí con la voz de nuestra co-anfitriona y estamos trabajando para resolverlos. Por favor, quédense acá y estaremos en breve con ustedes.
Bueno, vamos a ver, señores. Me dicen en el chat que nos escuchamos ambos. Pero, a ver, Leomaris, A ver, dime ¿me algo. escuchan? A ver si me pueden confirmar. Estaremos esperando, o sea, que hay un delay, Leomaris, en la transmisión, en lo que Bueno, salen los comentarios. Pero si tú nos pueden decir a alguien de la sí. audiencia que si se escucha o no, sería apreciado nuestros audientes. A veces se escucha a Leomaris. O sea, me voy a callar un poquito, Leomaris. Cuéntame de tu día, ven. ¿Cómo ha estado la semana? ¿En qué cosa tú estás trabajando? A ver, yo he tenido mi semana un poco ajetreada realmente. Aparte de trabajando en mis quehaceres de Mexo, pues estamos también planeando el evento de Mujeres TICS, que ya es mañana. Entonces, soy de la organizadora y ya te puedes imaginar todo, todo. Ah, bueno, veo, aquí veo que Carlos dice que sí, que nos escuchamos ambos. Ah, nos escuchamos ambos. Bueno, pero excelente, Sí, señores. arreglar los problemas técnicos. Logramos rescatar, al parecer, tenemos que bajar la última versión del software de OBS, que es el programa que utilizamos para transmitir en vivo, porque como que no me deja ver que el audio de Leomari se está transmitiendo, pero sin embargo nos dice que se escuchan los dos. Así que gracias por el feedback. Vamos a entonces a proceder a transmitir. Pero, ¿verdad? Esto es en vivo, ¿no? Pero suele pasar. Ya, y dicen como que hay un delay fuerte también, dice Joel Jaime. Así que nada, vamos a comenzar y si vemos que no tenemos unos problemas técnicos en la cabina, pues hacemos unos ajustes ahí. ¿Qué te parece, Leo? Vale. Bueno, pues vamos, señores. Viernes, viernes, viernes de punto net. ¿Cómo están todos? Aquí con ustedes su anfitrión, Claudio Sánchez, y tengo como co-anfitriona a Leomaris Reyes. Estamos transmitiendo a ambos desde la cabina móvil. Yo ando en mi mochila y Exacto. Leomaris en location está el día de hoy. No es, como ella trabaja remoto, pues, ¿verdad? Estoy en Es mis oficinas. donde le coge la hora, Ahora. ¿verdad? Bueno, entonces, Leomaris, ¿qué tenemos para el día de hoy? Dime. Bueno, a mí me gustaría que viéramos el paquete que nos trae Xamarin Essential. A ver. Exactamente, señores, déjenme decirles que tengo mi coanfitrión aquí. Me siento muy orgulloso, primero debo decir que es un privilegio tenerte como coanfitriona. Gracias. Una señorita que ha en poco tiempo calado dentro de lo que es el ecosistema, como dice nuestro amigo Raidelto Hernández, dentro de que la farándula tecnológica de República Dominicana, pero yo diría que hasta del mundo, porque Wow, yo te vi gracias. en una conferencia ahí en Colombia, una entrevista ahí en el .NET Conf Colombia, y Yes, has yo ido estuve a allí Costa Rica. también. So, es un portafolio, un resumen tan grande que no puedo decirlo en dos o tres, Bueno, oraciones, pero más o me menos. siento muy honrado que tú estés aquí compartiendo nada más y nada menos que sobre lo que es .NET, que es la parte en la que eres una Microsoft MVP. Bien, entonces, Muchas gracias. Para mí realmente también es un honor compartir ese día contigo. debo decir que este episodio está siendo patrocinado por, no, no, por esa no. Está siendo patrocinado de una manera por Microsoft, que siempre apoya los esfuerzos de la comunidad y de un servidor. Y que muchísimas gracias, Microsoft, por ser un patrocinador del segundo episodio de Viernes de .NET. Bien, entonces, Leo, dime, ¿qué tenemos en Vamos a lo de Xamarin Essentials? Xamarin Dime, ¿qué tenemos nuevo aquí de Xamarin Essentials. Essentials? Mira, este Nuget Package me encanta porque es un conjunto de plugins que más o menos que teníamos anteriormente y los unimos en uno. Así me hace que mi aplicación pues tenga mejor performance. Vemos aquí que tiene cómo abrir, tiene el geolocalization, geocoding, tiene también el detector de movimiento de mi celular. Todo eso y un sinnúmero de cosas más que les invito a ver, realmente están súper útiles. La podemos utilizar hoy día con un solo Nuget Y Package. para el que es del mundo de .NET, pero no necesariamente de Xamarin, ¿verdad? Esto, si yo entiendo correctamente, explícame, tú eres la experta. Esto es un paquete Nuget que entonces ensambla toda la funcionalidad esencial de cross-platform para tú poder tenerlo en un solo paquete. Lo que antes eran los Xamarin plugins, que eran unos paquetitos de a peso que creó James Montemagno,
para tener funcionalidad como llamar por teléfono, el browser, Exactamente, mandar eso es lo mensajes que de texto, quería. etcétera, GPS, pero ahora están todos concentrados dentro de un mega paquete En que se todo, llama porque Xamarin ahora si yo Essential, quería ¿verdad? tres de esas funcionalidades, pues tenía que agregar tres nuevos packages. Y eso me afectaba ese día, pero Exacto. ahora lo tengo todo en uno. La primera hora de crear un paquete, de crear una aplicación en Xamarin era comenzar a agregar paquetico. Exacto, entonces ahora lo tenemos todo empaquetado un raro. Exacto, bueno, pues entonces, pero yo vi que en estos días soltaron un update del paquete, ¿verdad? Cuéntame un poco más. No, cuéntame tú, ¿qué fue lo Claro, que, qué, cuál es la también. nueva funcionalidad que Montemano soltó en el nuevo paquete de Xamarin Essentials? Bueno, realmente lo que estaba viendo era el acelerómetro y detector, sí, sensores que normalmente no sabemos que tenemos a veces en el celular, pero que podemos utilizar para muchas cosas muy, muy efectivas. Eso fue lo bueno Exactamente, de eso eso. tenemos. Vamos a ver cuáles son los features que tiene. Entonces tiene acceso al acelerómetro, tiene información sobre la aplicación, ¿no? Alguna metadata sobre la aplicación. Acceso al barómetro, señores. Yo no sabía que tú podías medir altitud a donde tú estabas con un celular. Así Eso que es la. muy importante que si nos ponemos creativos con esta parte, yo puedo detectar si, con una aplicación si una persona se cae y todo lo demás. Que el barómetro me ayuda a O sea que en el ver si una próximo persona de borracho, si yo tengo mi teléfono en el se bolsillo, ahí te va a estoy un detectar que está poquito, borracho. me paso de jugo de naranja que estoy bebiendo. Claro. Me paso de jugo de naranja, quizá todo porque tengo la vitamina C, me hace un efecto específico, entonces yo puedo detectar y se me caigo. Pero Podemos tiene. hacer una aplicación tan chula que realmente ayuda al de borrachos. Ya, yo oí ahí que el Detect Shake era una funcionalidad nueva que habían puesto recientemente en el paquete. Que no necesariamente una funcionalidad, vamos a decir, cross-platform per se, pero utiliza entonces varios sensores y te deja saber si tú le haces así el teléfono, como un Si etch lo sketch. habilito. Está muy chulo, incluso hay alguna aplicación que tenemos que si quiero que poner que la aplicación se salga la aplicación o me abra alguna ventana, si yo hago algún tipo de movimiento, pues esa funcionalidad me ayuda muchísimo. Entendido. Tengo aquí también entonces. Que tenemos información del dispositivo, de qué tamaño es mi pantalla, tenemos una facilidad de poder mandar correo electrónico, tenemos facilidad de abrir archivos, de utilizar incluso el teléfono, como todos sabemos que se puede utilizar como un flashlight, cuando tú vas a un concierto ahí de Luis Miguel, por ejemplo, el concierto que, bueno, yo sé que tú no eres de esa generación, pero vi por ahí en una valla que hay un concierto de Luis Miguel. Aquí en República Dominicana a final de marzo. O sea, tú puedes ahí prender tu celular y el concierto Exacto, de yo tengo que Luismi. estar ahí agarrando eso. Ya, o de Maluma, de El Juan Mayor. Luis. En fin, eso no es lo que tú oyes. Dime, ¿qué se escucha el No, día de hoy? mi amor, a mí me encanta Montaner. Montarrick, pero eso es un clásico. Sí, Oye, es un eso es clásico, sí, pero no incluso de mi tiempo, pero me gusta. hasta. ¿Y tú sabías que Montaner vive en. Vivía, creo, en República Dominicana, en Samaná, en la Vive provincia de aquí. Samaná? Sí. Él Sí, dijo que le ha encantado. pero se le quemó la casa. Sí, hace poquito creo que he visto eso. Ya, Qué bueno. mal que lo recibimos de esa manera, pero pues como quiera se ha quedado aquí. No, imagínate, ojalá que no se vaya, ojalá que vuelva a reconstruir la casa. Exacto. Pero bien, Entonces, seguimos aquí entonces con lo de punto net. Y hay un me sinnúmero de otras preguntan esta funcionalidades que yo estoy parte viendo aquí. de geocoding, que yo puedo poner la dirección, no necesariamente latitud y longitud, y me dice la información que yo necesito. Si yo la Ya. quiero ubicar en un mapa, que es la funcionalidad de geocoding, que está muy chulo también esa parte. Ya, ¿y tú recientemente has usado este paquete? ¿O en algo? Realmente, justo hace un ratito lo estaba utilizando para implementando la parte de geocoding. Y la parte de Share, que está también un poquito más abajo, que Ya. también lo estaba utilizando esa funcionalidad. Correcto, porque contrario a lo que dice nuestro amigo Ray Delto, usted es un tronco de programadora que está Oh, sí, desarrollando. vi que me he tirado fuego casi ahorita, No, pero bueno. no solamente está desarrollando aplicaciones, pero está trabajando en contenido didáctico, Sí. ¿verdad? Para impartir entrenamientos de masterclass de alto nivel de cómo desarrollar aplicaciones móviles. Sí, una parte muy bonita porque enseñando igual tú aprendes cada día. Exacto. O bueno, está bien, si nos llevamos de nuestro amigo Ray Delto, el que no sabe enseña, dicen por ahí. Pero No, yo no creo que sea así. Yo no creo que sea así. Yo estoy seguro de tu capacidad
como programadora y como he dicho, eres un tronco de programadora en buen No, y dominicano. para yo poder publicar en mi blog, yo necesito Hay leerlo que saber de qué se está hablando, ¿verdad? Para no y hablar entenderlo. caballá. Exacto. Bueno, entonces continuamos. Estaremos publicando dentro de la descripción del show los enlaces a los artículos para que ustedes en su propio tiempo puedan desmenuzar un poquito más. Nos movemos al siguiente tema. Vemos aquí GitHub. A mí me encanta, señores, GitHub. GitHub se ha convertido en vez de yo ver RSS feeds de noticias, yo a veces lo que busco son publicaciones que agregan proyectos de GitHub para ver cuáles son los proyectos que están calientes o que son buenos, que lo puedo utilizar en algo. Aquí veo que Amai077 tiene un fork de Xamarin Forms Google Maps. Mira Y qué ella cosa dice súper acá, chula, ella dice acá. porque anteriormente teníamos el Maps y este es un plugin de Google Maps que nos da un sinnúmero de funcionalidades más. Ok, ¿cómo qué, por ejemplo? Dime, ¿qué me da? ¿Para qué yo quiero este plugin en mi solución? Mira, yo puedo customizar mis pins de una manera súper fácil, como el otro lo podía hacer, pero tenía que invertir un poquito de más tiempo, aparte de que puedo agregar el tráfico en el mapa también, en este, que anteriormente en el que trae Xamarin, por defecto, pues no lo podíamos hacer, el mapa de eventos. Podemos customizar los pins, hacer drag and drop, hacer líneas marcando dimensiones y polígonos. Ya, o En sea que si fin, tú estás podemos haciendo hacer una aplicación mucho. de verdad, ¿verdad? Una aplicación de verdad, no demo. Y tú tienes que, por ejemplo, poner en el mapa dónde están los ATH, los cajeros automáticos de una aplicación Exacto. bancaria. Ya puedo utilizar el En plugin. la cual tenemos mucha experiencia, ¿verdad? Tú puedes por ahí visualizar dónde están mis sucursales, ¿verdad? Y mi ATH y mi cajero automático. Incluso el logo de los cajeros puede ser diferente al logo de las sucursales y de los centros de servicios. O sea, yo puedo customizar eso sin ningún problema. Igual si tengo que hacerle un radio a la persona para que medio entienda. Hay personas, habemos personas que no somos buenas con la dirección y esto nos pueden ayudar muchísimo. Excelente, no, pero esa librería está muy chula. Gracias, Leomar, mírala ahí. Veamos entonces. Ah, pero mire el blog, nada más y nada menos que otra gente de lo que es la farándula, digo. La farándula tecnológica ya se ha convertido en un término para decir tú el que está ahora mismo, en el medio, que En el está mundo. publicando, en el mundo, ¿no? Que está sonando. Entonces tenemos a Luis Pujol, nada más y nada menos, con un artículo que está aquí en inglés, donde él te describe cómo tú crear un plugin, que era lo que yo estaba Sí. hablando ahorita, de que James Montemagno hizo ese patrón algo popular, donde él comenzó a crear paquetico. Y entonces, si tú quieres crearte un paquetico en Xamarin, un plugin, aquí está el artículo que te explica cómo tú comenzar, cómo tomar un template, incluso míralo aquí por él mismo, por James Montemagno, de cómo tú coges un template y ahí en ese template se te hace más fácil el tu poder, bajo esa estructura, crear dicho Exacto. Y de hecho componente. nos motiva a poder aportar, porque si tengo una funcionalidad que actualmente no está y yo la tengo que implementar para algún proyecto, pues aprendiendo a hacer el plugin, pues lo puedo hacer. Correcto, entonces él dice Está aquí, chulo. y en pleno sea espíritu de open source y compartir, él está siendo open source con su artículo y está dando de crédito a la gente. Se está parando encima de los hombros de gigantes, como tenemos aquí a James, pero también tenemos a mi panita Oren Novatny del área de Nueva York, que en estos días, hace recientemente, unos cuantos meses, se convirtió en Regional Director del .NET Foundation. Y está en el board Congratulations. ahí. Pero mira, 22. Hasta ayer era la elección del board del .NET Foundation. Muy interesante eso. Todo el mundo podía aplicar. Y es interesantísimo ver qué va a salir del nuevo board del .NET Foundation. Entonces, nada, acá nuestro amigo Pujol nos habla sobre cuáles son los pasos a seguir, paso por paso, el detalle, Sí, cómo acá tú te lo da muy construir desglosado. eso, hasta te dice cómo publicarlo a Nuget, ¿no? Yes. Entonces el trabajo completo es de cero. Está muy Correcto. instructivo, la verdad, Una te lo agradezco. receta, un recipe de cómo hacerlo ahí. Tenemos entonces, fue tan bueno el artículo que lo tenemos dos veces. Lo tenemos 2 veces. Tenemos dos veces. Pero, tomando un diversion, mira aquí, tú te mute.
Mira aquí cómo tenemos Nuestro evento. nuestro evento, el evento en el que tú estás trabajando. Hablamos un chin de eso, que, by the way, ¿verdad? Hay charlas de puntone ahí. So. Sí. Mira, Mujeres TICS es una comunidad dominicana, por si no nos conocían, que nos dedicamos a la inclusión de más mujeres en tecnología. No buscamos sacar a hombres, nos encanta trabajar con hombres. Simplemente, como hemos notado, a veces hay un curso de 20 personas y a veces no hay ni siquiera una mujer que le interese o quiera aprender tecnología. Simplemente nos dedicamos a dar capacitaciones para que las chicas puedan ir insertándose en ese Y mundo. yo creo que eso está Además, bien, ¿eh? Permite que te interrumpa. claro. Yo creo que está excelente el que ustedes estén haciendo, fomentando un evento donde se subraye que están llamando, convocando a las mujeres. Porque no es que, nada más es para mujeres. Es que en Exactamente. particular quieren subrayar que las mujeres, que esto es un evento que está hecho con el estilo de comunicación y con todos los puntos de calidad para que las mujeres se incluyan. A este Exacto. tipo de eventos. Entonces yo estoy O muy, incluso muy hay algunas que se han pro sentido un eso. poquito reprimidas porque, bueno, hay muchos hombres y me da un poquito de vergüenza y simplemente es un apoyo para que se No, puedan pero que yo me insertar. es que yo me siento un poquito identificado de que si yo estuviese en un evento donde lo que hay son todo, la mayoría son mujeres, yo me sintiese un poquito intimidado, un poquito Claro, cohibido. sí. Entonces, Te vas a sentir solo. me imagino. O sea, yo ni me puedo imaginar, pero eso es, o sea, aproxima, imagínate, cómo se siente una mujer dentro del mundo de tecnología. Entonces, es muy bueno que este tipo de eventos se estén haciendo para ser inclusivos, para tener, que las mujeres se sientan mucho más cómodas de estar en ese tipo de eventos y entonces podamos traer más diversidad de género a lo que el campo Exacto. tecnológico. Así que está Exactamente. muy chulo ese. Pero Y mira, nosotros dice nos que eso dedicamos comienza ahí en 5 horas. sí, Sí, hay comienza algunas mañana actividades realmente. ahí donde que no son para todo el público, ¿verdad? Porque como No, mañana actividades es con el los evento speakers. formal y hoy tenemos unas cenas, las charlistas y algunos organizadores Correcto, y nos correcto. Uno de esos acompañan. tipos de los eventos, actividades que se dan para antes del evento, donde se hace un acercamiento con las charlistas, con diferentes Exactamente. colaboradores y eso. Está excelente, chulísimo. Y ojalá que les Así que los vaya. espero No sé qué le mañana. va a ir muy bien. Yo, ¿verdad? He estado un poquito envuelto en lo que es el evento porque estamos trabajando en conjunto con ustedes para darle apoyo, ¿no? De usted, cuando digo nosotros, estoy hablando de la organización Meta Sí. .do, que es una organización sin fines de lucro para la promoción y desarrollo de la industria de tecnología en República Dominicana, y Mujeres TIC es parte de el grupo del ecosistema de Meta. Meta. Así que Yes. está muy chulo. Entonces, ¿qué? Dime, ¿qué hay de puntonea aquí en este evento? Dime. Mira, lo primero que yo voy a estar explicando de Summary. Ey, No tú sé vas a dar cuánto una tiempo charla ahí. tienes. Ah, no, pero espérate, Sí, a dar la charla. déjame yo buscar la forma de ir. Sí, por favor, aparte del cubo. Déjame Estoy ver. dando una No, pero charla de mira, Summary. terminado, terminado. Señores, el evento está full, Sold full, out. full, sold out. Pero yo voy a dar una donación, porque es que a ese evento hay que darle. Déjame ver. Voy a dar Oh, una quincenita ahí. gracias. Vamos, una quincenita ahí, Quincenita. chévere, sí, porque pero Muchas no me gracias. alcanza la quincena, voy a tener que dar un chin menos ahorita, pero también yo hago eso ahorita. Háblame del evento, dime, ¿cómo? Mira, el evento se llama, es el cuarto evento de Mujeres TICS. Anualmente nos encargamos de hacer un evento y le ponemos temáticas diferentes. El otro año fue Mujeres en Emprendimiento. Este año es Women Changing the World. Tenemos charlistas nacionales e internacionales hablando de diferentes temas, tanto técnico como de emprendimiento. Aparte de esa, se va a hablar de inteligencia artificial, Azure y un sinnúmero de temas más que me gustaría realmente que tanto mujeres como hombres fueran a verlo. Además de que tenemos paneles también, vamos a estar las tres MVP del país y otras mujeres locales súper exitosas que nos van a No, hablar de pero su mira, aquí trayectoria. mira, tenemos a Elena López de República Sí. Dominicana, tenemos a Elena López, tenemos a Charlene Agramonte, que es una verduga. Sí. Perdón. Esa me parece conocida a Mira, mí. creo que mi gemela. Ay. Tu melliza, mira, mira, VP. Pero espérate, hey, señores, ella es nada más y nada menos que vicepresidente de la organización Mujeres TIC en República Sí. Dominicana. Así que Recientemente tomé cargo, hace como 2 meses más o menos. ya, nuestro María Schreiber. Estarán Mira. hablando de un sinnúmero de temas. Gandhi Estarán Morillo, hablando otra importantes. lumbrera, señores,
de lo que es el ecosistema Fíjate, muy buena. Mira, República está Leslie, que Dominicana. nos asesora Leslie. hablando, nos está hablando de inteligencia artificial. Mira, mira, no, pero hay, mira, déjame ver. Oye, hay tanto talento ahí, señor, tanto Y talento. somos en total 23 charlistas, todas mujeres, para incentivar. Me salió el Lomari de nuevo. Ay, De nuevo. Lomari va a hablar dos veces. Soy panelista Ah, ok, ya. y charlista. Bueno, entonces, ese es un evento sin desperdicios. Lamentablemente ya no quedan, pero quizá aparecen, no sé, quizá mágicamente por ahí aparecen dos o tres Podemos 10 taquillas más. volver. Exacto, conseguimos alguna. 10 taquillas más, porque la pongan ahí por Eventbrite, a ver si, que aunque tenga que estar parado en el evento, pueden por lo Por lo menos menos puedan participar. nutrirse de conocimiento. Pero claro, no, pero eso está excelente. Veamos, a ver, de nuevo, dos veces. Es tan chulo el evento que lo tengo dos Podemos veces. ver ese. Planet Samarín, señores, Planet Samarín. ¿Qué es Planet Samarín, Leo? A mí me encanta este blog porque, como yo digo, es el padre de los blogs. Hace diferentes publicaciones. ¿Cómo funciona? Para aterrizar un poquito mejor, yo tengo mi blog y después que yo tengo 6 meses haciendo publicaciones constantes, que se vea realmente que me gusta y que me voy a quedar aportando, pues yo puedo aplicar a Planet Xamarin. Y cuando soy aceptada, pues me dan la facilidad de que pueden duplicar mis blogs a otras personas que siguen a este blog. Se hace en Twitter, en la página oficial, y hay muchas personas que pueden ver, aparte de mis blogs, de mis posts, hay un sinnúmero de personas, normalmente en mi feed, pero hay más personas que publican y uno puede entrar ahí y un día Es como tuvo un 20.000 followers. metablog donde hay un aggregation, una agregación de contenido. Pero hay Exacto. gente, porque mira, mira esto, señores, Javier Suárez. Gente dura. Pero duro al nivel de la estratosfera, señores. Javier Mira. Suárez, que él era un Microsoft MVP, Xamarin MVP, recientemente ha entrado a trabajar para Microsoft dentro del team que trabaja en Xamarin. Y los Cierto. posts de ese señor son una obra de arte, señores, más que Y realmente son muy buenos. Y algo muy importante, que él aporta en español, Ah, porque el sí. inglés es súper chulo, pero sabe que el español Que también es español, tía, es no español. es exacto, es un espacio que no está muy acatado y él hace también ese aporte que es muy Sí, importante. el enlace puntualmente, exactamente. No, es un muy buen punto a hacerle highlight ahí, que él hace los posts en español. Yes. Open Browser, Jay Montemagno, Xamarin Yo Forms, te siento un día y aprende muchísimo porque son temas Sí, o diversos sea y yo que estoy eso de es una acuerdo. publicación que uno no se puede perder, ¿verdad que sí? Yes. Ah, no, pues todo eso está muy, muy, muy bueno. Y ahí se aprende de todo, señores. Y los hay, mira, en español. Yo estoy viendo que no nada más en inglés. Hay en español, están en, por ejemplo, ahí ese es en portugués. Sí, yo he visto en francés Mira, también. tenemos aquí a gente conocida, señores. Randy, Peter Food, Ready. Juliano Custodio, Luis Pujol, Gabriel mira, de mira, nuevo. mira, a Luis, Peter Cosita, Jen Cosita. Daniel, yo creo que hasta incluso por ahí salieron una gente ahí que conocemos el mes pasado, que había una iniciativa ahí chulísima De aportar de el febrero, temas ¿no? de summary. Sí. Mira, 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 Ahí mira. estoy yo. Mira, mira quién anda por ahí, señores. Esteban Solano, otro latino, muy conocido en el ecosistema.net, también ahí publicado, ¿no? Pero excelente. Eso es una fuente de contenido premium. Y hablando de fuentes de contenido premium y español, tenemos aquí nada más y nada menos que el blog Xamarin Latino, la publicación en Medium, xamarinlatino.com, donde tenemos aquí otra gente, mira, gente conocida como nuestra Leo Maris. Leo Maris, Leo Maris, Leo Maris, Leo Maris, señores, Leo Maris no está fácil. Carlos Campos, También que está sabemos Carlos. que sintoniza con nosotros, es un televidente, ¿verdad? Que nos sigue religiosamente ahí, fervientemente. Sí, muy Carlos buenos sus posts Campos, también. un verdugo en OneSignal. Cada vez que se habla de OneSignal, Carlos Campos Clamoré. ahí es casi sinónimo. Bueno, y ay, que va de web, ¿verdad? ¿Quién fue que se convirtió, creo que, en editora de esta Ay, mi amor, publicación? es yo. ¿Quién, quién, Y quién? estamos, yo, Leomaris Reyes. Ah, Estamos pero oye, haciendo como. cositas que le vamos a ver más adelante, no te lo voy a decir por ahora. No, 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 Pero no. Guárdame ese elemento de sorpresa ahí. Eso vamos es a estar una temática muy publicando. chula que más adelante le estaremos mostrando.
Ya. Señores, interrumpo para decir que el MVP más MVP de los MVPs, Jordi Matías, nos manda un Ay, qué saludo lindo. por aquí. Y en adición a eso también, nuestro amigo Raidelto Hernández, el cual acabamos casi de salir de su estudio de televisión, grabando una entrevista caliente ahí, que fue medio tibia la entrevista, en mi opinión, más que otra cosa, pero una entrevista caliente, tibia ahí con Claudio Sánchez. Así que sintonicen eso en el canal de Raidelto Hernández para que lo chequen. Pero entonces tú me dices que tú vas a estar haciendo unas cuantas cositas y chulas dentro de Sí, Samarín vamos a hacer una Latino. junta súper chula, algunas sorpresas dentro de San Marín Latino, así que más adelante les traeré esas Vamos a ver sorpresas. contenido de calidad, de más calidad siendo publicado en el blog Samarín Latino. Eso está muy bien. Y más escritores también. So, otras fuentes de contenido. Vemos aquí el grupo de Samarín Forms Developers. Gente, que es un grupo bastante grande, ¿verdad? Porque creo que hasta Sí. cuando viene a ver más grande que Samarín, que el otro grupo de Samarín, Sí, tiene, aquí tiene, mira, cinco muchos mil miembros. y pico de miembros tiene el grupo. Eso Y está me muy bien. gusta porque se hacen muchos aportes, se hacen muchas preguntas y entre los mismos miembros siempre están a la disposición de ayudar. Sí, y los admin de Uno esos son, hablando y los admin de esos Scholar son puede pana de uno, aprender ¿eh? muchas cosas. O mira, yo hice un post de esto, déjame ayudarlo. O sea, es muy chulo. Me gusta Los realmente. admin de esos son panitas de nosotros también. Claro. Así Con que, Charlie, Elvis ajá, y creo que sí. está el visto, sí. Bien, tenemos aquí entonces también, vamos a ver, comunidad de Samarín en español, que también otro lugar muy bueno de contenido. Sí, está nuestro MVP, Luis Beltrán, ahí, que es uno de los administradores. Esa tacita está muy chula. Si tiene la carita de Pinedax, por otro lado, sería también un palo. Joel, mira ahí. Joel Cruz. Es contigo, está hablando, Joel. Se está sintonizándolo. Si está sintonizando. Que no creo, porque Joel en estos días tiene más cosas más importantes que sintonizar un programita como este, pero haciendo grandes cosas, señores. Y creo que ese es todo el contenido que tenemos el día de hoy, Leo. Ha sido un show medio cortito. Y más que tuvimos esos problemas técnicos al principio, Sí, pero problemas técnicos. Pero el objetivo es que podamos dar algunas informaciones, que puedan buscar, cualquier cosa lo pueden escribir. Incluso si tienen alguna pregunta también para el próximo viernes la podemos responder. ah, sí, eso es bueno. Vamos a comenzar. Que tengo que darme el tutorial ese en línea de cuáles son las cosas que uno debe decir en su live show. Sé que se suscriban al botoncito que dice ahí, ¿verdad? Que dice subscribe, suscríbete, para que así tú Subscribe. te enteres cuándo va a estar siendo transmitido el show, que ahora mismo está en un horario medio fluido. También síguenos en social media. Mi Twitter es arroba Claudio A. Sánchez. ¿Y el tuyo, Leo, cuál es? Leomaris 611. Leomaris Reyes 11. 11, sí. Ya, ok, perfecto. So, ella Que nos es pueden 11 seguir veces igual. tan poderosa como uno. No, esa es mi fecha. Ya, hace tu fecha. Ahí está. Cuidado que Sí. te hackean el Facebook. Entonces, síganos, señores, y mándenos preguntas. ¿A dónde, Leo? Vamos a ver, ¿dónde nos pueden mandar preguntas? Vamos a tener que ponernos a trabajar, a crear una cuenta de social media y eso, para que Sí, poder pero tener un mientras correíto tanto fácil que nos manden nos la preguntas. pueden mandar a nosotros. Mi correo es lomatis@mexofconsulting.com y ahí me pueden mandar. Incluso también si quieren un tema que se explique, no exactamente una pregunta, sino mira, yo quiero que tú, que desglosemos este tema, pues también le damos ahí. Señores, eso es muy importante. Si ustedes quieren que le impartan conocimiento y que podemos hablar de eso en el show, pues a Leomaris, arroba mexsoftconsulting.com Incluso me para. voy a ir más allá. Si hay una persona que tenga un tema, mira, yo creé este plugin, por ejemplo, y quiere aportarlo, pues entonces lo podemos tener invitado. ¡Ey, ey! Estamos estando invitados ya. ¡Ey, ey, papá! No, 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 pero eso está muy chulo. Así que aceptamos invitados. Así que ya saben, déjenos saber qué temas quieren, incluso hasta déjanos saber a qué invitados quieren que tengamos en También. el show. Bien, so nada, Leo, ¿qué te digo? Déjame ver mi juguito de naranja aquí. De naranja, sí. Y gracias por participar de nuevo. Yo sé que tú tienes una persona bastante ocupada y que ahora vas a ir de camino a la al Al grupo, a la cine cena de especial, ¿no? VIP del evento Mujeres TIC. Así que le deseo lo mejor. Y mañana en el evento sé que se va a dar a todo lo que da. Así que, muchísimas gracias. nada. Pues señores, eso es todo lo que tenemos el día de hoy. Nuestro show.
Viernes de punto net, síganos, suscríbanse al canal ahí, vamos, dale, dale follow. Y entonces nos vemos otro viernes. Eso. Ya ahí.